Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invita a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a hacerla. Abra su cuenta super chido, Iván Rural. Rompe la marca anotando el gol. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Suco de Cela, atienden eventos especiales. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso desnivel Las Américas Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina, empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Confíenos la educación de sus hijos. Colegio Cristiano Nueva Nación. Somos una institución educativa, cristiana, moderna, evolutiva y eficaz. Niveles de preprimaria y primaria completa, básico, perito contador, perito en administración de empresas, perito en dibujo de construcción, bachillerato industrial, bachillerato en computación, bachillerato en ciencias y letras. Todas las carreras con orientación en computación, con módulos de medicina, dibujo y ciencias jurídicas. Prepárate con una educación con valores. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor, a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor, visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Irtra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces.
Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato. Mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y el tablazo de shots de tequila. Hasta que salga el sol. Buenas tardes, es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo y estamos pues finalizando las transmisiones de este mes de enero, hoy 31 de enero precisamente, en vivo y en directo para todos ustedes, para llevarles lo más importante del deporte internacional, del fútbol guatemalteco, el equipo de Xela, la categoría sub-15 que realmente pues ha tenido un paso importante en el campeonato internacional, el cual está disputando en el Perú, y bueno, todo lo relacionado a lo que se vendrá este próximo fin de semana en la actividad del fútbol guatemalteco, en la primera, en la segunda división, y bueno, todo por acá, pues, muy bien para poder estar con ustedes estos 60 minutos y llevarle la información. Buenas tardes, buenas noches, don Alfredo, y bueno, nuevamente con todos los amigos acá a través del Ente Deportivo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches para usted, amigo televidente, es un gusto de nuevo estar saludándoles a través del Ente Deportivo, ya con toda la información para este día y compartir lo que se vendrá el fin de semana. ¿Y qué les parece si arrancamos y hablamos de lo que es la actividad del deporte internacional y algunos en el calcio italiano en la jornada número 22? Estos son los partidos para el fin de semana. Bolonia enfrentará a Udinese, Cagliari ante la Fiorentina, el Milan enfrenta a Torino, Genoa, Sampdoria y Roma lo hará ante el equipo de el Parma. Atalanta enfrenta al Napoli, Catania se mide ante el equipo de Livorno, Chievo enfrenta a Lazio, Sassuolo enfrenta a Verona y la Juve, que bueno, se verá las caras frente al Inter en el clásico. El próximo domingo será el último partido de esta jornada número 22 del próximo Copa del Rey. Se viene la jornada 22 en la Liga Española. Elche enfrentará a Almería, Betis al Español, Atlético de Madrid ante la Real Sociedad, Atlético de Bilbao, Real Madrid y Villarreal ante el equipo de Osasuna. Y en un partido amistoso, José, México enfrentando a Corea del Sur, mostrando cosas importantes. Este jugador mexicano que está pasando por uno de sus mejores momentos, pues hace la primera anotación ahí en contra del equipo de Corea, que mostró también muy buenos atributos en cuanto al fútbol, pero se vio sorprendido para ese 2-0 por parte de Alan Pulido, el jugador mexicano que aparece en la convocatoria de el Piojo Herrera para pues aprovechar este pase de Peña que la aprovecha ahí dentro del área y así aumentar el marcador en el 2-0. Así era como se daba este partido, eso fue en Estados Unidos donde se llevó a cabo la actividad desde el equipo de Corea del Sur, una selección coreana que pues no mostró en cuanto a lo que ha mostrado en otros partidos don Alfredo, porque es un equipo poderoso, pero acá en este partido amistoso al final terminó perdiendo por el marcador de 4-0, y así fue como se dio este partido del equipo mexicano, que pues está pues armando a sus piezas para poder tener la posibilidad pues ya en el mundial de ver quiénes son los elegidos por parte del director técnico el Piojo Herrera y lo que va a ser la actividad directamente en Brasil 2014. Otro de los partidos, hablándoles de México, fue el del Morelia frente a Santa Fe de Bogotá, esto por la Copa Libertadores, el repechaje, y bueno, toma ventaja el equipo mexicano. Morelia 2-1, el Yayo de la Torre pues ya pues se dio su debut en este partido dirigiendo al equipo del Morelia, y bueno, con victoria para lo que va a ser el partido de vuelta esta semana también, ver su clasificación directamente a la Copa Libertadores de América. La jornada 5 arranca este viernes, un partido, Morelia-León, en horas de la noche, el día sábado, la cantidad de partidos, América-Atlante, Santos-Toluca, Veracruz-Puebla, Guadalajara enfrentando al equipo de Cruz Azul,
Son los partidos interesantes los que se darán para sábado: Monterrey Tigres, Pachuca Atlas y el conjunto de Chiapas que va a estar enfrentando a Querétaro. Pumas se mide ante el equipo de Tijuana el próximo domingo, en un solo partido para el próximo día domingo. Interesante la jornada en el fútbol internacional que se vendrá para este fin de semana. Sí, y lo de Radamel Falcao aún esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Tiene una esperanza muy leve, según lo que él declaraba, y también el Kun Agüero se lesionó una ruptura fibrilar y se dice que podría estar fuera de actividad un mes para el Manchester City allá en el fútbol inglés. Así que va a ser interesante lo que se deje en esta jornada 22, tanto en Italia como en el fútbol de España. Hablándoles de fútbol, hablemos de las categorías de fuerzas básicas y lo que se viene para este fin de semana en la actividad de lo que es la actividad en la sub 7. Cateca Soccer enfrenta a Suricato, Rodas Sport a Rebañito, Pinajón enfrenta a Chiquirí. Son los partidos que se tienen en la categoría sub 7. Me parece que es Chiquirichapa, de Concepción Chiquirichapa son estos equipos. En las 9, Rodas Sport enfrenta a Rebañito y Cosmos ante Cateca Soccer. Esto en las canchas de Italtec para este sábado. Y en la categoría sub 11, Novedades Cristi enfrentará a Super Chivos, Rodas Sport ante Rebañito y Lente Deportivo lo hará ante Cateca Soccer. Así está la programación, sábado 1 de febrero, y es que en una semana arranca el torneo oficial, don Alfredo. Estos partidos interesantes para el fin de semana: Rodas Sport enfrenta a Maravillosos, esto en la sub 13 en la cancha de la Plaza Ciani. Salesiano se mide a Super Chivos, Fénix enfrenta al Ente Deportivo y Pirelli lo hará frente al conjunto de Cosmos. Así está la programación, partidos amistosos que se vendrán. Ya el próximo 8 de febrero pues arranca el torneo oficial y se viene la final en la categoría libre femenina, partido por el tercer y cuarto lugar, Cosmos enfrentando a Real Sol la 9, y la gran final entre el equipo de Soccer and Roses enfrentando a Peletería Belsa. Así está la programación para este próximo fin de semana. Interesante, ya el próximo día 8 de este mes, del mes de febrero, arranca ya de forma oficial lo que es el torneo de fuerzas básicas, desde la categoría sub 7 hasta la 17. Bien, vamos al contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues tendremos la información de segunda edición y pues lo que está haciendo la sub 15, don Alfredo, en esta invitación que se tuvo para estar en Perú, y bueno, hasta el momento ya clasificados para lo que es la ronda de semifinales. A disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y el tablazo de shots de tequila. Hasta que sale el sol. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Tempo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Confíenos la educación de sus hijos. Colegio Cristiano Nueva Nación. Somos una institución educativa cristiana, moderna, evolutiva y eficaz. Niveles de preprimaria y primaria completa, básico, perito contador, perito en administración de empresas, perito en dibujo de construcción, bachillerato industrial, bachillerato en computación, bachillerato en ciencias y letras. Todas las carreras con orientación en computación, con módulos de medicina, dibujo y ciencias jurídicas. Prepárate con una educación con valores. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural.
el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso del nivel Las Américas, Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina. Empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Luego de incansables estudios se encontró cómo combatir el calentamiento global. Refrigeración Alpina, especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras, congeladores y lavadoras. Servicio y mantenimiento de cuartos fríos, aire acondicionado industrial, comercial y automotriz, con refrigerante R134 y 12 para automóviles con diagnóstico computarizado. Refrigeración Alpina, con más de 15 años viendo al sur occidente, especializados en soldadura autogenerada de aluminio, bronce y plata. Refrigeración Alpina, siempre superchivos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Suco de Cela, atienden eventos especiales. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Yeltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo, dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Buen Rural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniformes, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Ban Rural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace B-Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. B-Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Continuamos con más, gracias a todos ustedes por su sintonía a través del programa Lente Deportivo. ¿Y qué resultados nos dejó la actividad de la segunda división, don Alfredo, en la jornada 2 el pasado fin de semana? Amatitlán le ganó 6-1 a Panajachel, Tiquizate 2, Siquinalá 2, Cochumalhuapa 0, Bárcenas 1, Patulín 2 y el equipo de Chimaltenango 2, jornada 2, grupo D de la segunda división.
Bárcenas es el líder en este grupo con 6 puntos, luego está Siquinalá y Patulul con 4, al igual que Chimaltenango con 3, Amatitlán con 1, Tiquizate y sin puntos Cozumalhuapa y el equipo de Panajachel. Se vendrá actividad en este grupo de segunda división para el fin de semana. Así es la jornada número 3. Amatitlán enfrenta al equipo de Tiquizate, Siquinalá lo hará frente a Cozumalhuapa, Bárcenas de Villanueva enfrenta a Patulul y Chimaltenango enfrenta al equipo de Santiago Panajachel. Esto en el grupo D para este próximo fin de semana, la actividad en lo que corresponde a la segunda división. Y los resultados en el grupo E fueron los siguientes: Tacaná empató a 2 con Otuncalco, Marquense le gana 1-0 a Juventud Copalera, América empató a 0 con Sololá y Deportivo Reo perdió ante San Sebastián 2-1. Buen resultado para San Sebastián, que mantiene el invicto ahí, puntaje perfecto en las primeras dos fechas. El equipo dirigido por Javier El Zurdo González, 6 puntos, Sololá con 4, Deportivo Reu con 3, Juventud Copalera con 3, Marquense con 3, Otuncalco, Tacaná y América con un solo punto luego de las dos jornadas. Vamos a la número 3 de este fin de semana en el grupo E y así se desarrollan los partidos. Tacaná estará enfrentando a Marquense, Juventud Copalera lo hará ante América, Sololá, Deportivo Reo y Otuncalco vuelve a su localía para recibir a San Sebastián este fin de semana en este grupo E de la segunda división. Y vamos a la primera división, la jornada 3 se viene para este fin de semana en el grupo B. Cobán Imperial enfrenta a Zacachispas, Zacapa enfrenta a Guastatoya, Antigua lo hace ante Atlético Jalapa, Deportivo Carchán frente a Misco y Achuapa lo hace frente al equipo de Sayaché. Así está la jornada para este fin de semana, don Alfredo, y bueno, partidos interesantes también en el grupo A. Varilla se enfrentará a La Gomera, Aurora recibe a Chantla, Huehueteco ante el Puerto de San José, La Nueva Concepción ante Petapa y Tuxtla enfrentará al Deportivo San Pedro en lo que será esa jornada del grupo A de la primera división. Ahí están los partidos y se viene una jornada más, don Alfredo, intensa para este fin de semana. Johnny Cubero deja al equipo de Coatepeque y se dice que será presentado con el equipo de Achuapa en primera división. Los contrastes de los futbolistas, don Alfredo, porque Achuapa es un equipo que está peleando por no descender. Por no descender. Y bueno, él argumentaba que no tiene actividad en cuanto a lo que es el desarrollo con el equipo. O sea, ese equipo ya es el equipo de Coatepeque. Vamos a hablar de la sub-15 y la actividad que se dio precisamente, bueno, con imágenes de apoyo, don Alfredo, de la actividad que se dio en lo que fue la juramentación. Tenemos ahí lo que fueron para hablar de lo que ha sido la categoría sub-15 y su desarrollo. Que ha tenido una muy buena participación internacional en este torneo de la amistad que se está realizando en Perú. Totalizó 4 puntos y eso hizo que pues clasificara hacia la siguiente fase, a octavos de final. Ahí logra también en base a un empate que se tuvo pues en esa oportunidad 1-1, tuvieron que ir a la tanda de penales y gana la categoría sub-15 el equipo de Xelajú Mario Camposeco a la categoría Cantolao de Perú, la Academia Cantolao de Perú, y hoy derrota 3-0 también a su rival y eso hace que la categoría sub-15 vaya a la semifinal. Así que importantísimo me parece ese roce internacional, esa experiencia que se está teniendo por parte de esta categoría sub-15 y que lo está haciendo muy, pero muy bien allá en Perú. Sí, definitivamente, qué bien por los jóvenes que tienen la posibilidad y la oportunidad de estar en ese torneo internacional y que están representando bien a Quetzaltenango, al equipo de Xela precisamente. Y bueno, se habla muy bien con el Sporting Cristal, es la actividad de la semifinal. Sí, ya todo está listo para que se dé ese partido, así que hay que estar pendientes entonces. Y no cabe duda lo que les mencionábamos, ha sido muy importante esa actividad, ese roce internacional, y pues se están demostrando los jovencitos de la categoría sub-15 que lo están haciendo de muy buena manera y esperemos que pueda pasar a la gran final luego que pueda dejar en el camino al siguiente rival. Sí, ahí está la información entonces para lo que es la actividad de la categoría sub-15 en este torneo invitacional a nivel internacional y lo que se vendrá para este fin de semana, definitivamente el próximo
el lunes vamos a tratar de conseguir material para poderlo compartir con ustedes acerca de ese desenvolvimiento de este equipo. Sí, que será muy importante, por supuesto, para que ustedes pues puedan observar qué es lo que ha hecho en esta participación la categoría sub-15 de Xelajomario Camposeco, así que atentos entonces a la información que se pueda generar por parte de estos jovencitos. Un nuevo contacto comercial y al volver hablaremos de la jornada. Acá recién estamos haciendo el material para presentárselos, la jornada número 3 del Clausura 2014. A disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y el tablazo de shots de tequila. Hasta que salga el sol. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Tempo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Confíenos la educación de sus hijos. Colegio Cristiano Nueva Nación. Somos una institución educativa cristiana, moderna, evolutiva y eficaz. Niveles de preprimaria y primaria completa, básico, perito contador, perito en administración de empresas, perito en dibujo de construcción, bachillerato industrial, bachillerato en computación, bachillerato en ciencias y letras. Todas las carreras con orientación en computación, con módulos de medicina, dibujo y ciencias jurídicas. Prepárate con una educación valores. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso de nivel Las Américas, Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina. Empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Luego de incansables estudios se encontró cómo combatir el calentamiento global. Refrigeración Alpina, especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras, congeladores y lavadoras. Servicio y mantenimiento de cuartos fríos, aire acondicionado industrial, comercial y automotriz. Con refrigerante R134 y 12 para automóviles con diagnóstico computarizado. Refrigeración Alpina, con más de 15 años sirviendo al sur occidente. Especializados en soldadura autógena de aluminio, bronce y plata. Refrigeración Alpina, siempre supercivos.
Un chavo le dijo a una chava, está cogiendo su truco, yo no tenía dinero, la chava tuvo que pagar su cuerpo. Al gordo le gustan los trucos, al chico le gustan los trucos, al negro le gustan los trucos, y al canche también le gustan. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original truco de Cela, atienden eventos especiales. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Yeltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo y dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Ban Rural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniformes, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Ban Rural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Ban Rural. El amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato. Mantas vinílicas, adhesivo, micropers, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Y hablemos de la actividad del fútbol guatemalteco y lo que se dio a mitad de semana, jornada corta, la número 3 del torneo clausura 2014, que ocurría en el estadio El Trébol. Derrota del equipo de Municipal, y bueno, todos se preguntan, ¿qué pasa con el equipo de Municipal, don Alfredo? Técnico, jugadores, ¿qué pasa con el equipo de Municipal? Lo que pasa es que no hay funcionamiento del equipo, y cuando la media cancha no trabaja hacia lo que es el juego ofensivo y tampoco colabora en la recuperación en sus defensas, bueno, pues se complica. Y hay que agregarle que la defensa también ha dado algunas ventajas, como en esa oportunidad, vea este gol, cómo entra en Soledad Camiani, claro, haciendo un desmarque muy bueno y mostrándole al jugador Prego, que le daba la asistencia hacia dónde se iba a movilizar para que ahí le diera la pelota, y era el 1-0. Intentó el equipo de Municipal, pero realmente muy poco hacia lo que era la parte ofensiva. Y se viene el cobro de ese disparo en el tiro libre por parte de Carlos Camiani, que sorprendió ahí con ese disparo para poner el 2-0 en contra del equipo de Municipal, que está iniciando muy mal este torneo definitivamente. Sí, no se encuentra el equipo de Municipal. Por lo menos ya cuenta con la transferencia del Rambo de León, que podrá debutar, me imagino, el próximo fin de semana junto al otro nuevo integrante del equipo del Municipal, el caso de Aguilar. Y vamos a ver si con Iztapa, no va a estar esperando el equipo del Municipal, no va a estar esperando quién se las paga, sino quién se las debe, don Alfredo, y a ver qué ocurre con el equipo del Municipal en esa próxima jornada. Hablemos de lo que ocurrió en Mictlán, en el estadio de Asunción Mita, Jutiapa. Aquí el equipo del Deportivo Coatepec, que sorprendía porque iba ganando 1-0, y en los minutos finales se dio el empate del equipo de los Conejos de Mictlán. Y hubo reacciones en cuanto a la marcación de ese penal en favor del equipo de Mictlán, ya se los vamos a platicar. Y es que el equipo de Deportivo Coatepec, que recuerden ustedes que iba de perder como local ante el Puerto de Iztapa, pero en esta oportunidad aprovechó una oportunidad muy buena que tuvo, y bueno, pues a través de su jugador Morales lo hace de buena manera para poner ese 1-0. Y fue importante ver que el equipo del Deportivo Coatepec
mostró cosas interesantes por lo que ha hecho el equipo de Mitlán, que de dos partidos, uno de visita y uno de local que tenía previo a ese, pues había arrancado con 6 puntos, pero acá se ve sorprendido, se pierde la pelota y vean cómo dejan el espacio para que llegue Morales ahí, saque ese disparo y la pelota al fondo de la red para poner el 1-0 y de esta manera empezar a complicarle al equipo de Mitlán en su propio campo, luego de que estuvo insistiendo, pero que no encontraba cómo pues abrir esa cancelería del equipo de Coatepec que descendía por Víctor Ayala. Contó con esta otra oportunidad el equipo del Deportivo Coatepec, que vean dónde se va a estampar la pelota luego de que todo el equipo de Mitlán estaba hacia el frente tratando de buscar hacer esa anotación. De verdad se salvó el equipo de Mitlán, continuaba el marcador 1-0, y es que la saga mal parada, esperaban que se marcara el fuera de juego, no es de esa manera, y los estaban sorprendiendo hasta que vino pues este penal que fue polémico realmente para lo que se marcó por parte del árbitro David España. El cobro vino Carlos Astrilla, que logró rescatar ese marcador y poner el empate porque ya estaban por finalizar el partido. Sí, así fue como se dio la historia de este partido. Y bueno, rescata un punto el equipo de Mitlán, que traía un invicto en el torneo. No pudo con este equipo de Coatepeque, que resurgió en esta jornada, y vamos a esperar cómo le va el próximo fin de semana, porque visita al conjunto del Deportivo Suchitepeques. Y Mitlán también hará un viaje porque visitará el equipo de Comunicaciones. Así que vamos a ver cómo se dan los partidos. Precisamente este sábado, Coatepeque arrancará la jornada frente a Suchi, y Mitlán por la tarde también en el Cementos Progreso, que va a visitar al equipo de Comunicaciones. Otro de los partidos fue el que se dio en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Acá pues la goleada fue evidente del equipo de Comunicaciones sobre la gente del conjunto de Malacateco, que en el primer tiempo se mostró bien el equipo de Malacateco. Se veía un equipo que pues le hacía complicarle al equipo de Comunicaciones en algunas ocasiones, a pesar de que el equipo de Comunicaciones desde el primer minuto tuvo la primera situación de gol. Pero aquí vemos las acciones del partido, un partido equilibrado en el primer tiempo, y prácticamente en el segundo tiempo fue donde el equipo de Malacateco se desdibujó, aparte de la expulsión de su debutante, el jugador Montoya. Y bueno, al final no pudo con el equipo de Comunicaciones, y es el equipo que no consigue un solo punto en el torneo luego de 3 jornadas. Situación complicadísima para el equipo del Deportivo Malacateco. La determinación del grupo de jugadores era evidente dentro del terreno de juego, pero muchas veces no es suficiente. Claro, es un condimento extra que se puede utilizar en el partido y que puede traer muchos beneficios, pero hay que tomar en cuenta también cómo se para un equipo, si deja los espacios, si hay las coberturas correspondientes. Acá venía esta jugada desde el otro sector, la termina pues de esta manera el equipo de Deportivo Malacateco. Vean la prolongación ahí del jugador de Malacateco, llega pues Wilber Caal solo, saca el disparo, esa pelota no llevaba dirección de gol, pero bien por parte de Roberto Porras, que iba acompañando, y de esta manera la manda hacia el fondo de la portería para poner el 1-0 en favor del Deportivo Malacateco. Se pensaba que con esto podría ir creciendo y haciendo cosas importantes, pero vean lo que sucede en el cobro de ese tiro de esquina, y Adrián Apelaniz aparece para poner el empate. Lo que sí es cierto es que existía falta por parte de Adrián Apelaniz, que jala al jugador del equipo del Deportivo Malacateco, no lo ve el árbitro, y entonces es válida la jugada, pero sí estaba viciada por esa situación que les hablaba hace un momento. Los dos, don Alfredo, los dos cometieron falta. Primero fue el Tico Porras, que lo jaló de la camisola Apelaniz, y no se dejó ir, se desquitó. Pero bueno, al final... Pero fue más evidente lo de Apelaniz. No, le jaló la playera... No, Tico, por eso, pero fue más evidente el jalón que le da a Apelaniz al final y que lo termina botando. Sí. Ahí era trabajo de línea también de poder hablar con el árbitro, y eso pues dio problema porque al final Mauricio Reyes pues terminó todo energúmeno, se contagió de Leandro Fernández, que también hizo barbaridades allá en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Acá vendría ya la voltereta en el marcador para el equipo de Comunicaciones, el 2-1 desde el punto penal, y al final aprovechó muy bien este equipo de Comunicaciones, que está muy bien conformado, don Alfredo. Hay gente en la banca, hay gente pues que responde ahí, y que el técnico Iván Franco Sopeño pues ya sabe cómo mover sus piezas dentro del terreno de juego, y por ello fue que pues tuvo la determinación en los primeros 28 minutos del partido
de retirar del campo a Leandro Fernández, que no le gustó, hizo su berrinche y al final pues problemas que se dieron ahí en lo que es el camerino del Estadio Santa Lucía. Y al final acá la decisión para de Adrián Apelanís y Marvin Ceballos, que entró de cambio, pues son los que arman la jugada, crean ahí el ataque ofensivo para el equipo de Comunicaciones, que al final iba a terminar con goleada este encuentro y ahora pues es el líder del torneo nacional. Y Malacateco, por parte de Mauricio Roy, tratando de justificar errores de los árbitros que no son culpables de lo que esté pasando dentro del terreno de juego. Y de esta manera, pues Roy me parece está visualizando que no le va a ir muy bien con este equipo que no pues ha ganado un solo punto. Pero hablemos del partido donde Mitlán recibía la visita al equipo del Deportivo Suchitepeque. Vean lo que hace Juan Flores, la quiere despejar y la manda al fondo de la red para poner el 1-0 en favor del equipo de Deportivo Suchitepeque, que fue e hizo su trabajo para pues traerse esos tres puntos de esta cancha difícil. Acá está la segunda anotación, vean el rebote, le queda ahí a Pablo Barros, que la prende de buena manera y pone pues el 2-0 en ese momento en favor del equipo de Deportivo Suchitepeque en esta jugada muy bien pues llevada y finalizada por parte de Pablo Barros para ese 2-0. Sí, interesante lo de Suchitepeque, don Alfredo, porque pues consigue una victoria en condición de visitante, había ganado en condición de local frente al equipo de Heredia y perdió el pasado fin de semana frente a la Universidad de San Carlos. Le complica la situación al equipo del Fuerte Iztapa, que venía de ganarle a Coatepeque y se creía que iba a haber una buena reacción, pero así es el fútbol, don Alfredo, lo que usted decía. A veces pues no hay que recargarle la culpa al árbitro central, porque ahí está la muestra de que este equipo de Suchitepeques no se confió, el que se confió fue Iztapa, y al final pues terminó perdiendo el partido, y que bien por Suchitepeques, que al final logra tres puntos más en el torneo, ya tiene seis luego de esta actividad, mientras que Iztapa pues se queda con los tres puntos que acumuló la semana anterior frente al equipo de Coatepeque y uno que había acumulado frente a la Universidad de San Carlos. Sí, en ese empate que tuvo en la primera jornada con el equipo de la Universidad para sumar cuatro puntos. Este es el gol del descuento por parte de Gustavo Betancourt, pero ya fue casi al finalizar y entonces eso no le dio la opción al equipo del Puerto de Iztapa de intentar buscar una segunda anotación para rescatar el resultado ante el Deportivo Suchitepeque, que suma tres puntos muy importantes, tal y como lo hizo en el torneo anterior, donde ganó varios partidos de visitante el Deportivo Suchitepeque, que ahora obtiene su primera victoria en esa condición. Sí, así era entonces como se daba el partido, y aquí era expulsado un jugador del terreno de las acciones por parte del equipo de Suchitepeque, que jugará este sábado a las 4:45, arrancando la jornada número 4 del torneo nacional en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, y todavía tuvo el equipo Venado para poder tener una amplitud en el marcador. Acá de la propia línea, el jugador de Iztapa pues salvaba a su equipo, y era así entonces como se daba la situación para lo que fue la victoria en condición de visitante del equipo de Suchitepeque. Hablemos de lo que ocurrió en el estadio Marquesa de la Ensenada, y por la noche estuvimos, don Alfredo, del calor al frío, y vaya si no, qué frío allá en San Marcos el día miércoles, pero esto pues no impidió nuestro trabajo. Lo que sí le complicó fue al equipo de Heredia, que tuvo regularidad en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, pues un equipo que le ha de haber afectado la altura y las condiciones climáticas también, porque se salvó. Bien pudo haber sido un marcador bastante holgado por parte del equipo de Marquense. Acá tenemos las imágenes para poderlas compartir con ustedes. Aquí pues sorprendía el equipo de Heredia en una jugada donde solfea la defensa del conjunto de Marquense, y muy bien por Osmar López para la apertura en el marcador. Una pelota ahí, pues un cambio de juego desde el propio campo del equipo de Heredia, el recorte y nadie llega por la pelota, y Carlos Rodríguez únicamente la veía pasar para el 1-0 en el marcador. Sí, sorprendido definitivamente el equipo del Deportivo Marquense, porque era quien tomaba la iniciativa, era quien iba más hacia el frente. Bueno, reaccionó el equipo de Deportivo Marquense, que me parece hizo bien en no caer en la desesperación, y se fue pues a buscar ese empate, y lo logra de esa manera Gustavo Grajeda para poner el 1-1 en el marcador. Muy bien ahí el rebote que queda a medias, y él pues la prende de esa manera, bien por parte de Gustavo Grajeda
sea para empatar el partido, y de ahí en adelante el equipo del Deportivo Marquense se volcó hacia la portería de Calderón, tratando de buscar pues hacerle mucho más daño. Y lo que usted mencionaba en el segundo tiempo, me parece, las fuerzas del equipo de Heredia pues fueron minando, y es ahí como empezaron a dejar los espacios para que al final el equipo de Marquense le hiciera dos anotaciones más. Pero qué bien por el equipo de Marquense, don Alfredo. Mantiene muy bien el orden táctico, mantiene la velocidad. Los jugadores no se quedan parados a la hora de una marcación, dígase en saque de manos, en tiro de esquina, en tiro libre, y ahí es donde sorprenden directamente a lo que es pues el equipo contrario, precisamente en lo que se pueda dar de lo que es la actividad del equipo de Marquense, los Leones de San Marcos, que precisamente pues terminaron ganando este partido, don Alfredo. Definitivamente siguen con ese estilo, y es muy bueno que sigan manteniendo ese estilo, esa dinámica que muestran en los diferentes partidos, tanto de visita como de local, y lo ratifican con este triunfo ante el equipo de Heredia. Se daba esa jugada y el árbitro Mario Ramírez pues decreta que se tiene que marcar el penal en contra del equipo de Heredia. Viene al cobro Quincho Álvarez para poner el 2-1 y de esta manera ya darle la vuelta al marcador, luego de que lo sorprendía Osmar López con ese 1-0 en favor del equipo de Heredia. Muy bien ejecutado, ya lleva varios goles Quincho Álvarez marcados de penal para el equipo de Deportivo Marquense, y a partir de ahí el equipo de Heredia empezó a dejar los espacios. El equipo de Marquense siguió generando muchas llegadas, y vean esta definición por parte de Johnny Brown, que no dio por perdida la pelota, a pesar de que tres jugadores de Heredia hacían lo imposible por tratar de sacar esa pelota, pero no fue de esa manera. Le rebota a Hernández y la prende de esa manera para el 3-1. Sí, ahí se ve fácil la jugada, pero no. Es muy inteligente la jugada de Johnny Brown, que tiene explosión a la hora de estar dentro del área, y lo ha demostrado en varios partidos del torneo nacional, don Alfredo, pues este jugador Johnny Brown. Y como les digo, bien pudo haber sido un marcador más holgado, pero la intervención del guardameta Rosa del conjunto de Calderón, no, Joseph Calderón, del equipo de Heredia, pues impidió un mejor marcador. Victoria ante su público del equipo de Marquense, y ahora pues tiene 5 puntos en el torneo, y mantienen invicto en casa desde pues el torneo anterior, don Alfredo, precisamente donde el equipo de Marquense no pierde en casa. Vamos al estadio de La Mesía, el comunal de La Mesía, donde el equipo de Celajú Mario Camposeco visitaba al conjunto de Halcones. Al final es el equipo local que va a sacar réditos y va a conseguir pues ganar al equipo de Celajú Mario Camposeco en esta jornada. Y al final pues tuvo que ver también la actuación de José Mendoza en el partido, porque el guardameta tuvo intervenciones interesantes ahí que pudieron impedir en su momento las anotaciones del equipo de Halcones La Mesía. Y es que el equipo de Halcones generó estas llegadas, pero también le hizo un pressing al equipo de Celajú Mario Camposeco, que fue impresionante. Esta es otra jugada ahí generada por parte de Lester Ruiz, muy bien abriendo la pelota, pero no lograba mandarla hacia donde quería el jugador del equipo de Halcones. Y acá se salva este disparo por parte del jugador de Halcones para salvar al equipo de Celajú Mario Camposeco. En esta falta de tiro libre, ahí sí la situación se complicó, porque viene el cobro y pues en el camino hay un desvío, es pequeño pero suficiente para que la pelota se fuera hacia el fondo de las redes, y de esta manera poner el 1-0 en favor de Halcones. Sí, hay aquí complicación en cuanto a lo que se pueda dar por parte de la defensa del equipo de Celajú Mario Camposeco, y muy bien lo aprovecha el conjunto de Halcones pues para poder dar ahí pues el primer tanto en el encuentro. El equipo de Celajú Mario Camposeco, que pues no tuvo mucha llegada a la portería defendida por el guardameta Oscar Martínez, a excepto de dos, ¿verdad, don Alfredo? El disparo de Luis Martínez en el primer tiempo y esta jugada que se aprovecha por parte de Cristian Flores para el empate. Asistencia de Luis Mendívil, ahí entre tres jugadores, se la deja Cristian Flores, y muy bien ahí para su primera anotación con el equipo de Celajú, de parte de Cristian Flores, pues que me imagino el próximo domingo irá a ser titular o no, don Alfredo. Es la incógnita que hay por parte del técnico del equipo de Celajú. Habrá que ver si pues se toma la determinación por parte del técnico de incluirlo desde un inicio para intentar buscarse pues las anotaciones.
Pero ya en lo que respecta a este resumen que se les está presentando, acá se da la jugada polémica, pues queda bastante la duda, José, si existía la mano por parte de Johnny Quirón o no. No se ve claro realmente si pues era de esa manera. El que le termina marcando la falta es el línea que estaba sobre ese sector, y bueno, es avalado por Otto Barrios para que venga Ronald Hernández y la cobre de esta manera y poner el 2-1. Y era el minuto 80 de tiempo corrido, y muy bien por parte del equipo de Halcones, que consigue sus primeros 3 puntos jugando en condición de local. Recordemos de que en el primer partido perdió frente al equipo de Mictlán, precisamente 2-1. Ahora pues se daba su primera victoria, sus primeros 3 puntos del torneo, tras el equipo de Xelajú Mario Camposeco no tener ahí la posibilidad de acumular los puntos respectivos para poder tener ahí pues por lo menos sumar un punto, que era lo que se manejaba, y al final pues termina perdiendo el equipo de Xelajú. Así está la tabla general: Comunicaciones con mejor diferencia de goles en el primer lugar con 7 puntos, Mictlán con 7, Universidad con 7, Suchi con 6, Marquense con 5, Iztapa, Coatepeque y Xela con 4, Halcones con 3, Municipal y Heredia con 1, Malacateco no tiene puntos y Malacateco vendrá el próximo domingo 6 de la tarde en el Mario Camposeco. Así inicia la jornada este próximo sábado. El Deportivo Coatepeque estará visitando a Suchitepeque en el Estadio Carlos Salazar. Jonathan Polanco será el árbitro de este partido, está programado para el sábado. Otro de los partidos del sábado es Comunicaciones ante el equipo de Mictlán. A las 16 horas, Mario Ramírez será el árbitro del partido. ¿Qué partido para el equipo de Mictlán en condición de visitante? Y vamos a ver si Comunicaciones se confirma con buen paso en condición de local. Iztapa recibe al equipo de Municipal. Armando Reina, el árbitro central, en el estadio Armando Varillas, este domingo 11 de la mañana, jornada 4 del clausura 2014, y lo que se vendrá para este fin de semana. En otro de los partidos, el equipo de la Universidad estará recibiendo la visita del Deportivo Marquense. Walter López es el árbitro, partido a jugarse el domingo a las 11 de la mañana. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el partido entre Heredia y el equipo de Halcones. Luis Miranda, el árbitro central, el próximo domingo 2 de febrero a las 12 del mediodía. Y bien, es así como se estará realizando esta jornada, pero para cerrar la jornada 4, el domingo a las 6 de la tarde, en el Estadio Mario Camposeco, Xelajú enfrentará al equipo de Deportivo Malacateco. Juan. Y más de esa manera, a veces uno trata de hacer bien las cosas, y en campos tan complicados y el arbitraje, a veces uno se excusa por ello, pero bueno, también tuvimos nosotros la oportunidad de hacer lo nuestro, pero bueno, trataremos de mejorar, porque sí, el arbitraje nos afectó un poquito allá en la Mesía, y que a poco nos fueron metiendo en nuestro campo. Y ahora viene el Deportivo Malacateco. Interesante el poder lograr sumar puntos. ¿Eso es lo que se han trazado ustedes en esos 2 días de entreno que se tiene? Sí, ahorita en este torneo que es tan corto, venimos con la mentalidad de que nos reponemos rápido el otro día de un partido, y ahorita ya la mira la tenemos en Malacateco, que de local no se puede empatar, algo que lo hicimos contra Marquense, pero ahorita contra Malacateco tenemos que revertir eso y sumar los 3 en casa y también ser contundente afuera. Malacateco es un equipo difícil por la situación que está viviendo. ¿Cómo cree, Luis, que va a venir a pararse? ¿Vendrá a proponer o estará esperando a ver cómo contragolpea y que ustedes puedan cometer por ahí un error y sorprenderlos? Bueno, un equipo cuando viene en 3 partidos perdiendo, pues se complica y uno no sabe cómo puede venir. Pueden venir desesperados o sin presión, pero algo que hay que tener claro, que aquí en Xela todos los equipos se vienen a encerrar, y nosotros tenemos que saber cómo abrir y tener paciencia para que llegue ese momento y vayan cayendo los goles, pero tenemos que tener esa tranquilidad y también no estar presionados, porque sabemos que en casa podemos revertir las cosas y hay capacidad en el equipo. Pues como lo he dicho, creo que el grupo iba comprometido con lo que se quería. Creo que se trabajó, se intentó jugar, una actitud muy positiva la que se tuvo. Lastimosamente no se trajeron los 3 puntos, pero con una cancha donde no se podía jugar y otros factores donde
está de más decirlo, yo creo que aquí en casa tenemos que ser letales y resolver esos dos puntos que esos tres puntos que se quedaron allá y sacarlos aquí en casa. Contra Malacateco será un partido totalmente distinto, pero no será un partido fácil. ¿Cómo jugar? No, como tú dices, es un partido muy difícil, pues todos los equipos se vienen a plantar donde se la jugó. Creo que va a ser un partido muy corrido, un partido fuerte, va a ser un partido cerrado porque el equipo se va a venir a cerrar, estoy seguro, pero nosotros tenemos que jugar con mucha inteligencia, no desesperarnos y ser muy ofensivos y atacar y anotar muchos goles para que la afición se quede contenta. Al encerrarse o al pararse en el último cuarto de terreno de juego este equipo de Malacateco, como usted lo percibe, ¿cómo jugarle para no caer en desesperación? ¿Por qué sectores hay que atacar? Creo que hay que atacarle mucho por las bandas, hay que explotar los laterales, los carrileros y explotar la altura de Ulises. Yo creo que tenemos que jugarle por las bandas, es un partido muy inteligente, creo que nosotros tenemos que apuntarnos muy bien, estamos planificando ese partido, por eso está planificando muy bien el partido y mis compañeros están al 100 para el partido. ¿Cómo ha sido la adaptación con el grupo? Gracias a Dios, muy bien, un grupo muy hermoso, un grupo bonito, muy unido, donde se apoyan, donde me han apoyado mucho, donde me han brindado su amistad. Yo creo que eso me ha servido mucho. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso desnivel Las Américas Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina, empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Bien, y es así como estamos llegando al final del programa. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Nos vamos, don Alfredo, y volvemos el lunes con más.